el día de hoy hace una declaración por demás interesante. Una, le dan el portazo a Xóchitl, pero dejan una puerta abierta. ¿Y por qué no se une MC con el PRIAN? Bueno, lo que no quiere MC es compartir el pastel. Y entre menos burros, más elotes. Entonces, lo que quieren es dejar fuera al PRI, al cual ellos consideran es un partido pues que no genera tantos puntos. Aunado a esto, carga un letargo de corrupción, arrastra una herencia pútrida, y eso pues no quiere relacionarse Dante Delgado, que es el dueño del partido. No es el dirigente, es el dueño. El día de hoy va con Ciro Gómez Leyva y le deja claro los puntos, e incluso pues cocina la posibilidad de que llegue Marcelo Ebrard Casaubón a MC. Vamos a verlo. Democrático y no de una simulación, dijo Dante Delgado. Estoy leyendo la nota de Excelsior. Primero tendría que darse un proceso, si fuera un proceso democrático, bueno, que no se ha dado. Todo hasta el momento es parte de una simulación y de las viejas prácticas, y es esa, y eso sería simular con la sociedad. Dante Delgado pidió además ayer en su intervención, dijo, paciencia, serenidad y confianza. Estamos llegando a la mitad de julio. Dante Delgado, buenos días, Dante. Buenos días, sí, no, me da mucho gusto saludar al amplio auditorio, un saludo también a Manuel. Buen día, señor. Gracias. ¿Es correcta la cabeza de Excelsior hoy? ¿Movimiento Ciudadano condiciona apoyo a Xóchitl? No, ni siquiera se ha tocado ese tema. No es correcta la cabeza. Pero además, Ciro y Manuel, y sobre todo al amplio auditorio, ¿cómo se va a apoyar a una persona que no es candidata, que es una más entre varias personalidades que han tomado la decisión de participar en un proceso a través de los partidos tradicionales y que en este momento, sin que haya candidatura, se anticipe quién es la candidata? Pues es un despropósito en todos lados. Bueno, demasiadas interpretaciones, Dante. Por todos lados, por todos lados. No, es que en este caso no se trata de interpretaciones, sino se trata, por un lado, de aplicar en términos de la legalidad electoral los mecanismos. Y mira, nosotros tendremos el próximo viernes el Consejo Nacional, donde daremos cuenta de lo que ha sucedido en estos últimos 6 meses en la vida interna del Movimiento Ciudadano y del país, y vamos a presentar la estrategia para cumplir con el proceso electoral que, en términos de la legalidad, inicia la primera semana de septiembre. Sí. Y que el presidente de la República, todos han visto que adelantó de manera desproporcionada, en donde realmente trae a sus candidatos como si estuvieran en plena campaña, violando todo lo que establece la ley. Y eso para nosotros es inaceptable. Y por otra parte, que los partidos tradicionales estén siempre bailando en los ritmos que les marca el presidente como líder político. Movimiento Ciudadano va a seguir, como lo dice la ley también, el procedimiento de entregar al Consejo General el procedimiento para la elección de la candidatura presidencial de senadoras y senadores y de diputadas y diputados al Congreso de la Unión, y el 5 de diciembre en el siguiente Consejo Nacional tendremos a nuestra candidatura presidencial. 5 de diciembre. Diciembre. 5 de diciembre. Entonces, pero el viernes presentan la estrategia rumbo al proceso electoral, ¿es correcto? En es, reunión de Consejo Nacional. Así es. Y como lo establece la ley, Ciro, yo les pido a todos, empezando por ustedes, que vean que el proceso electoral empieza en septiembre, la primera semana de septiembre, y también que analicen, con todo respeto a mi queridísima amiga Xóchitl,
que ella no es candidata, está participando en un proceso, salvo que sea un proceso simulado. Pero hay otras personalidades como Beatriz Paredes y otros que se están inscribiendo para participar en un ejercicio que, de acuerdo a lo que ellos dijeron, se anticipa a lo que establece la ley, pero todavía no hay candidatura. Entonces, anticipar quién es la candidata forma parte, desde mi punto de vista, de una estrategia de grupos de interés que tendrían que ser más abiertos y decirlo, no simularlo. Sí, nosotros lo que vemos, Dante, al menos desde nuestra posición periodística, es un país político en movimiento, en ebullición. Bueno, por eso, con los grupos electoralmente más fuertes del país, sí. Morena y el, lo que tú llamas el bloque de los partidos tradicionales, bueno, sumaron entre los dos 98% de los votos, o 98% de los votos en el Estado de México. Bueno, pues ahí está lo que dice Dante. Ya he empezado a barajear una posibilidad que me parece por demás interesante. No sé ustedes qué piensan. Hemos hablado de la posibilidad de que sea Samuel García el candidato. Hemos hablado de la posibilidad de que estén esperando a Marcelo. Incluso el día de hoy no lo descarta Dante Delgado, el esperar a Marcelo Ebrard. Incluso sumarse a la alianza con Xóchitl tampoco lo descarta. Dice él, si se da un proceso correcto al interior del PRIAN. Eso no va a pasar. El proceso al interior del PRIAN se llama dedazo, con lo cual, pues bueno, el dedazo tiene esos resultados, ¿no? No va a ser un proceso democrático. Cada partido tiene las formas de decidir. Esa es la forma en la que decidió el PRIAN. Va a ser dedazo, va a ser Xóchitl, punto. Pero algo que nunca se había manejado es que el candidato de MC sea Dante. Y van a decir ustedes, imposible, Publio. Bueno, ya lo barajé el día de ayer. El día de ayer dijo que, pues bueno, se bajó al faro. Colosio no quiere. Samuel es gobernador. No sé yo si va a querer dejar la gubernatura. No los convence el proyecto Xóchitl, Marcelo ya se está tardando. ¿Y habría un plan B o C? No sé cuál sea. El cual sería Dante, candidato a presidente. Yo solo sería candidato a la presidencia como última instancia. Así lo dice Dante Delgado. Dice el coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que él sería el candidato como última instancia rumbo al 24, entrevistado por Ciro, ahí donde estaba escuchando. Aseguró que Marcelo, pues de momento no será candidato, por lo que están en espera de definiciones, no están en espera de definiciones del ex canciller. MC presentará su proceso interno en septiembre ante el INE. Y el 5 de diciembre de este año darán a conocer a quien abandere la candidatura presidencial rumbo a las elecciones del 24. Pero se abre entonces la cortina de Dante. La posibilidad de que él sea el candidato presidencial está viva. No sé yo. Mejor dicho, sí sé yo. Es una mala decisión de parte de Dante, si decide ser él. Yo creo que lo que pasa es que nadie se quiere echar al ruedo, por lo menos en esta contienda, porque saben que está bastante difícil ganar. Saben que prácticamente al que manden en este sexenio, pues estaría destinado al fracaso, a perder la contienda electoral. Esto es una realidad. Con lo cual, creo yo que por ahí podría ir el que Samuel, si ya lo está dando Dante como opción, es porque Samuel no está tan convencido. Porque sinceramente, pues no hay más. No hay más en MC. Ya Colosio salió, Alfaro también se salió.
Marcelo, pues están esperándolo, pero no sé si va a llegar a tiempo. Con lo cual, Samuel es la única opción. Y si Samuel dice que no, pues ya se fregó la cosa, ¿no? A tal grado de evaluar que él mismo pueda ser el candidato. Curiosa la situación que se vive entre los emecistas.